A todos, todas, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Ira y estamos en Yo Bordo y tú y hoy os traigo una labor terminada. Si queréis verla conmigo y, y que os enseñe los detallitos y entresijos de la labor, quedaros a ver el vídeo. Bueno, lo primero, suscribiros si no estáis suscritas, que nunca os lo digo y, y luego digo, viendo otros vídeos, de ojo, debería decirlo más. Suscribiros si no estáis suscritas, que no os cuesta nada y a mí me ayudáis un montón y vamos con el vídeo. Hoy os enseño una labor de esas que tenía a puntito de caramelo ya en el mes pasado. En los avances ya visteis lo que me quedaba y muchas me dijisteis, uy, la de la labor esta la tienes a punto, ya es enseguida terminada. La verdad es que tenía varias, esta y otra más que ahí anda todavía a puntito caramelo, pero bueno, me puse primero con esta que la verdad es que tenía ganas de terminarla y aquí vengo a enseñarosla. No sé por qué estoy sin deciros nada, porque seguramente en el título del vídeo ya haya salido de qué labor se trata y con alguna foto o algo. Pero bueno, eh, que ya sabéis que se trata de los huevos de Petunova. Se llama Autumn Parade y, y es una labor que según vi que sacó nueva, me enamoré de ella y ya me puse... Me lié la manta a la cabeza, cogí la tela, los hilos y preparé todo y me puse con ella. Bueno, os la voy a enseñar para tenerla así presente aquí en la cámara y ya os voy contando cositas y detalles, ¿vale? Bueno, he tenido que subir la cámara un montón para que salga así entera en, en el plano, pero no sé yo si se va a ver del todo bien. Así que bueno, luego os enseñaré. De todas formas, en, durante el vídeo, mientras os voy contando cosas, haré hacer algún plano más de cerquita para que se vea bien los detalles, porque si no, no se aprecia bien. Así que bueno, la voy a ir subiendo hacia arriba. Y aquí estáis viendo ya la parte que no tenía terminada la última vez. Así que, a ver, a ver, a ver, voy a retirar esto para aquí. Bueno, ahí la tenéis ya. Es que si quería que entrara entera, tenía que subir el, el, la cámara más alta casi que yo. Pero bueno, no cabe toda, 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 pero más o menos. Aquí la veis por abajo, que además es la parte más fea, la zona está de las piedras. Así que la voy a bajar un poquito para que veáis lo de arriba, que es lo más nuevo. Bueno, como os decía en el último vídeo de avances, me faltaba toda la zona de arriba. Estaba con este globo de aquí todavía sin hacer o había hecho un poquito solo. Sí que había hecho esta esquina, pero me faltaba como este trozo, más o menos. No sé si os pondré foto o no, yo creo que sí, pero bueno, es lo que os digo. Me faltaba como por aquí tampoco, más o menos, no tenía una línea recta, pero este globo me acuerdo que, me, que lo dejé para el final, para no dejar solo lo del de cielo. Y, y nada, que ya está terminada. Me gusta muchísimo. Es una labor que me enamoró desde el principio por el colorido que tiene y estos contrastes de colores tan potentes, tan alegres y vibrantes con los naranjas, rojos, muy de otoño, porque otra vez es otra labor de, de otoño de Petunova, que es como que hace juego con la de la calle esta del otoño, la de la ciudad de otoño, que hice hace ya un montón. Entonces es el mismo estilo de casitas y de, de hojas y árboles por detrás es como en esa misma línea de ilustración pero con el añadido de los globos que no sé qué tiene junto con los faros que me encantan y cada vez que veo una labor así pues me gusta mucho entonces me gustó mucho el contraste que tiene de estos tonos que es muy otoñal aunque la empecé en diciembre pero es cuando la sacó y luego el cielo aunque hay mucho cielo y hay algunas labores que si tienen mucho fondo me aburren y me pienso mucho si hacer o no en esta, con lo, el colorido que tiene y al ser en medio punto combinada con los puntos, las cruces completas de las nubes, me parece que queda súper bonita. Y como os he ido diciendo los vídeos de avances tiene una combinación de medias cruces en todo el cielo, pero las zonas que son blancas eh, son cruces completas, entonces hace que tenga como las nubes ese volumen, como para que le dé la dimensión esta de, de que están gorditas y están como esponjosas, no? Me gustó un montón. Lo que no habíais visto, aunque habíais visto estos robos hechos, era nada el punto lineal. El punto lineal solo tenía hecho hasta hasta que lo he terminado la parte de la ciudad de aquí de la derecha. No sé si os acordáis que cuando hice la parte de abajo, eh, tenía todo esto hecho, pero el punto lineal se lo hice solo a esta mitad. Mi idea era seguir con esta, pero luego ya os conté que como iba subiendo hacia arriba, al final tenía que colocar la parte del bastidor aquí el, con el, el Q snap y me daba miedo fastidiar las puntadas largas que tenían las casas, entonces al final esto decidí dejarlo para el final y al final decidí dejar todo el punto final, eh, lineal para el final. Pensaba que igual me arrepentía, pero bueno, la verdad es que luego ha sido llevadero porque era solo lo que es los globos, o sea, no era toda la labor. Bueno, sí era toda la labor, pero que el cielo no tiene punto lineal. Entonces, bueno, me puse con los globos, la verdad es que dejé las casas para lo último. Y bueno, este globo es sencillito, el punto lineal que tiene. Ay, perdonad que no lo estáis viendo. Es sencillito. Ya veis que tiene pues, unas poquitas eh, líneas y ya está. Pero los otros globitos os los voy a ir enseñando de cerca. Voy a coger algo para poder apoyarlo. Mira, voy a apoyarlo en este cuesnas que tengo aquí. Así. Vale. Como os decía, aquí lo veis mejor de cerca. Este globito de aquí pues al final es muy sencillo el punto lineal que tiene, pero bueno este ya pues fue un poco más peleón, porque tiene como veis todas estas líneas curvas que bueno que luego se hacen muy bien, eh es entretenido a mí me gusta hacer este tipo de punto lineal, porque es es muy entretenido, vas avanzando y sobre todo con el saga pues vas haciéndolo y tachando y es una gozada, pero es que también al hacer el punto lineal, pues va ganando ese detalle y esa transformación que tanto nos gusta verdad que que acaba de definir pues, todos los detalles y las formas que tiene el huevo. Y hemos pasado de unos colores como muy rectos a todas estas curvitas y le da como esa pomposidad a los huevos que ahora parece que están ahí gorditos. Este de aquí también me ha gustado un montón con estas líneas de aquí que hace que esté como que se ve el fondo, súper chulo. Este también de los sencillitos ha sido bien. Este un poco más complicadete, pero bueno, se hace bien. Y luego ya la parte de las casas que tenemos aquí abajo, que bueno, ha sido un poco en la línea de las otras casas, que son estas de por aquí, ya os acordáis, y estas pues lo mismo. Hay que dedicarle pues un poquito de paciencia y cariño, y poquito a poco, con las ventanitas, esto de aquí, esto de allá, las puertas un poco más, y la zona del suelo, que para mí ha sido como la peor de toda la labor, pero que al final le, le da como esa presencia al resto, ¿no? Es como que le da el apoyo. Y poquito a poco. Lo que no me había dado cuenta yo al principio es que tiene eh, punto lineal en color blanco también. Que yo aquí solo les había hecho las ventanitas, estas líneas de las ventanas en estas casas de aquí. Y aquí también, pero me quedaba un montón de punto lineal por tachar en blanco. Y digo, pero ¿y dónde está este punto lineal? Estarán las nubes. ¿Y qué va a estar? En todas estas líneas que veis por aquí, que hay en ciertos árboles, como en este. En este de aquí son líneas que van paralelas a las ramas, como para darles otro detalle, y en este otro árbol de aquí, veis, se hacen fácil porque son como que van paralelas a las otras ramas, ¿no? Es como laterales, como para darles ese brillo, y bueno, se hace muy bien. Y bueno, aquí estáis viendo así más en detallito y más de cerca. Me gusta muchísimo el detalle de los colores en el cielo. Hay mucho combinado y juega entre varios tonos de azules, pero hace que quede súper bonito. Y lo que os decía. Que veis, aquí se nota. Espero que lo veáis en imagen. Que hay zonas que son, pues, eh, cruces completas y otras zonas, pues, que son al final eh, medias cruces. Que no está todo, todo relleno, pero le da como otra cosa. Veis, aquí toda esta zona blanco está completa y la otra no. Y no sé, me parece que queda muy chulo. Lo he hecho en Lugana 25 a 2 sobre 2, dos hilos sobre dos cuadritos de la tela. Y le queda con ese detallito que se ve un poco el fondo Pero que me gusta como queda Que no tengo ningún problema Es la misma tela y la misma medida Que he usado cuando he hecho el, Las millas Stitch Las chicas de espaldas en los faros La del pelo azul La de... bueno, sabéis cuáles os digo Pues es la misma medida de tela Y lo he hecho de la misma forma Pero también es la misma medida de tela Que estoy usando en el En el heaven Así que bueno se nota que la tela le hace falta lavar un poquito porque, oye, todo el tote que tiene al final va cogiendo polvo y la tengo que dar una lavadita, pero os lo quería enseñar antes de nada, antes de que llegara el vídeo de avances. ¿Qué más deciros sea, que he usado hilos de MC, que es la labor de Petunova, que lo he bordado usando el Cross Stitch Saga, que soy súper fan, me encanta, y tema de, de cruces y demás? Os digo que tengo aquí el saga abierto que tiene un total, cuando sale el total este de maratón, de 20.800, pero que al final cruces completas son 12.700. Medias cruces son casi 10.000. Y luego punto lineal, casi 7.000 puntadas. Sabéis que el saga hace sus. sus conteos de forma así no cuenta todo lo mismo en total 20.000 no es una labor grande y no es una labor de llevar mucho tiempo lo que pasa que lo que os digo siempre como yo la combino con varias labores más pues me lleva más tiempo si la hacéis así del tirón pues es una labor llevadera ya os digo que la empecé en diciembre que es cuando yo la vi y la compré y la empecé y, y la he terminado ahora el día el 9 de septiembre al final pues casi 10 meses me he tirado con ella, pero bueno, al principio iba haciendo, que lo tengo apuntado en el cuaderno, lo voy a mirar, al principio iba haciendo como el 20% cada mes, además empecé esta labor junto con Stitchy, lo que pasa que ya ahora lo, los últimos avances que la vi no se la vi, así que la tiene paradita, eh, los, los avances que iba haciendo al principio lo tenía apuntado aquí en el cuaderno, dejadme que lo mire, vale, aquí lo tengo, lo que hacía en los primeros meses era el primer mes cuando lo empecé en diciembre hice el 20%. Luego subí al 30 en febrero, en marzo al 40, en abril al 46, en mayo al 61, junio 65, a ver, julio 75, en agosto me puse en un 82% y del 82 al 100% lo he hecho en septiembre, así que pues muy contenta, la verdad que ya cuando ves que te queda la parte de arriba y mucho era medias cruces, pues le pegué la petón. Eh, le hice ese último mes, fueron solo 510 cruces completas, porque ya os digo que me quedaba solo este globo y alguna cruz completa de ese trocito, y, y el resto fueron cruces, medias cruces, lo así ah, lo tengo apuntado, dos mil veinticuatro medias cruces, pero que son como otras mil cruces completas, y mil quinientos veintidós de punto lineal, ahí sí que fue bastante. Pero bueno, que lo hice bien, tenía como objetivo ya terminarlo, porque quiero ir terminando labores de las que tengo así un poquito cerca del final, y, y me puse con ella y dije venga, hasta que la termine. Además he empezado una cosita nueva y hay alguna otra por ahí que quiero empezar, entonces no me quería juntar con muchísimas más cosas y/o tener cosas así pendientes entre medias, por eso me decidí a coger esta y terminarla. Tengo otra por ahí a puntito, ya lo veréis en el vídeo avances, pero no me ha dado tiempo y esa había pensado en terminarla también, pero va a ser imposible porque si no no avanzo las demás. Además, este mes, con la que os enseñé en los anteriores vídeos del natalicio terminado y esta, pues ya son dos trabajos terminados durante el mes de septiembre que está muy bien. Así que no me agobio y espero la otra que me queda por terminar, que la tengo cerca, pues ya dejarla para octubre y así tengo ahí otra terminada y así poquito a poco, porque hay que dejar hueco a las labores nuevas que queremos empezar, que si no, no nos damos abasto con todo. Y bueno, por fin he podido hacer también un vídeo de labor terminada que no sea muy largo, que no llegue a la media hora. <laughs> sé que hay quien no le importa, pero bueno, no tengo mucho más que contaros de esta labor porque los avances los habéis ido viendo. La que le guste, la haya empezado, le animo a seguir con ella. Es muy fácil de hacer, muy entretenida, muy colorida. Es el típic, la típica labor que a mí, cuando no sabía con cuál ponerme de las que tenía, esta siempre me llamaba por el colorido. Y aunque es en Lugana, que tiene un pelín más de dificultad. Como es a dos sobre dos, pues se hace muy llevadera. Así que nada, que con esta visión de esta labor tan bonita me despido. Os mando un saludo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Que bordéis mucho, mucho mucho. Chao.